Para hacerle daño al loco. No. Sorry, loquito. Nair, por favor. A ver, la gente quiere que la saludes directamente mirándola a la cara, Nair, por favor. No, Nair Aliaga con ustedes esta noche. ¿Por qué me da vergüenza ahora? ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Futurología. Hoy tenemos una edición recontra especial, ¿sí? Bravísimo, por supuesto. Ahora sí, arrancamos el programa. Hoy viernes tenemos, atención, redoble de tambores, por favor. A ver si lo encuentro. Porque el día de hoy, por primera vez en la historia de este programa, vamos a tener un invitado. Y es un no es cualquier invitado, por supuesto. ¡Qué emocionante! Es un invitado de lujo. Pero aún no lo vamos a ver. No lo vas a presentar. Usted tiene que no esperarlo. Primero vamos a ver cuál es la pregunta de esta noche y después ya le presentamos quién es nuestro invitado de lujo. A ver, la pregunta del día de hoy es... ¡Atención, atención! Esta es la pregunta del día de hoy. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha colgado? No sé si es la rosa. ¿Se ha colgado la máquina? No, es una rosa. No, la rosa de Guadalupe. Con el hashtag Futurología, la pregunta de esta noche es... ¿Quién crees? ¿Qué hizo el milagro en Alianza Lima? ¿Cómo? ¿Para llegar a Libertadores? Por supuesto, aprovechar. Alianza Lima ha accedido a la Copa Libertadores. Estamos en octubre y se ha cumplido el milagro. ¿Quién es el santo que ha cumplido el milagro? Hay varios, ¿eh? Para mí. Pero sí, bueno. Usted puede elegir a su jugador. A su jugador. El que cree. O al técnico que tuvo también. Que ver, al o al técnico también, ¿eh? O a los jugadores. Lo que usted crea que direccionó a Alianza Lima para que pueda clasificar a la Copa Libertadores. Un aplauso fuerte para Alberto Bengolá. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás, Alberto? Buenas noches. A mí no me ha dolido. No, no. Qué bueno. Es que me hago con esta parte. Sino... Aquí Alberto ya lo dice, que el loco es un finter. Es que a mí me lo hace con rabia, Alberto, sí, debo ¿no? decirlo. Sí, me lo hace, pero con mala onda, con mala leche me lo hace. ¿Sabes qué? A mí, chicos, me encanta... Eso que han hecho. Qué bonito se ve, qué bonito se ve al lado de Alberto. Me ha sentado en la banca, Alberto. Loco, bye. Ya, llega y es titular. Lo bueno es que andaba con mis medidas. Igualito. Alguien me ha medido así. Y además Alberto tapa, es arquero, Alberto. Sí, me ha costado una costilla ahora, la semana pasada. ¿En serio? Alberto nos contaba. En serio, está en la pichanga ahí en Barranco y se les ocurre tirar la pelota arriba. Esas cosas que no piensas, no te acuerdas que tienes. No, no te acuerdas tú. Ahí no vas a tener cuenta. Bueno, pero por lo menos no fue gol. No fue gol. Eso es lo que importa. Cuando caí fue el problema, pero no fue gol. Perfecto. No fue gol. Eso es lo que importa. Y volteamos el partido. ¡Ay, ya! ¡Qué bueno! ¿Y cuál es el tiempo de recuperación de esa cosa? 6 semanas me ha hecho la doctora. 6 semanas. Sí, sí. No le pasa a vos, pero tengo plata de a los 4 estar otra vez, por lo menos tocando en la. Sí, claro. 6 semanas, ¿no? Sí, no, pero es bueno que nos lo digas porque yo justo te iba a abrazar. Sí, sí, sí. No. Y Alberto me dice, no, por favor, loco, no lo hagas. Kiefer me lo hizo ayer, de ayer. Sí. No lo vi a tiempo. Y ya. Bueno, chicos, un aplauso para Alberto. ¡Bravo! Bueno. Vamos, Julia. Alberto, bueno, has visto el programa, me imagino, sí, has estado al tanto de lo que ocurre aquí en Futurología. Así es. Y es un programa, pues, en donde el humor está a la orden del día, ¿sí o no, Nair? Por favor. Es más, no le voy a contar el chiste. No. Porque la verdad es que quiero que te sientas cómodo, así que mi chiste para el final, cuando ya todo esté más relajado. Claro, claro, cuando entres en confianza. Sí. Pero bueno, ¿qué te parece, Alberto, si vamos a ver lo que nos dejó a la fecha y comentamos sobre eso? Pero hay que enseñarle cómo cantamos. Ah, bueno, sí, Alberto, nos tienes que acompañar a cantar esta cancioncita que es, digamos, la introducción de este bloque. ¿Vas a cantar? Sí. Lo que pasó, pasó. En el fútbol. Muy bien, ya. Por ahí, escúchame, vamos a ver. Yo comencé cantando en la tele, pero eso pasó muchos años. Es verdad. Bueno, vamos a revisar entonces qué opinas de este partido cuando Cristal parecía que, bueno, increíble, ¿no? Tenía todas las credenciales Cristal para ganar este partido. ¿Qué pasó, Alberto? Increíble. Cuéntanos. Y nada, pasó que Manucci también tiene lo suyo, que es un equipo que puede llegar a la Libertadores y lo sabe Manucci. Uh-huh. Pues, estas cosas pasan con el fútbol, pues, ¿no? Acabó ganando el partido, Alberto, con merecimiento. ¿Crees que fue un mal día para Sporting Cristal? Sí, esas cosas pasan.
Pero creo que fue un buen día para Manucci. O sea, no, claro, le quitamos. O sea, más que un mal día para Cristal, fue un buen día para. Lo planteó bien el Manucci. Manucci es uno de los mejores equipos de esta temporada. Es bueno, sí, es un gran plantel. Está bien parado, está sacando bien sus resultados y está protegiendo su posibilidad de llegar a la Libertadores. Sí, y bueno, y le ha quemado un poco la película, Cristal, claro, ¿no? Claro, ciertamente, porque le ha complicado la vida. Ahora ya con esto, Cristal, se le hace bien difícil alcanzar a Alianza, porque Cristal tenía en cuenta el partido pendiente contra Binacional, que lo ganaba, y como hay un Cristal Alianza pendiente, los números le cuadraban. Los números le cuadraban para alcanzar a Alianza en la penúltima fecha, creo, ante penúltima en que juegan. Pero ya con esto ya no le alcanzan. Ya no le alcanzan. Tiene que esperar ahora un tropezón de Alianza, que es posible también. Es posible también. Que es posible, esto es fútbol. Bueno, y es posible también fallar errar ese tipo de goles, ¿no? Mira. Lo que falla Arce. Mira lo que falla Arce. Bueno. El fútbol nos regala bloopers siempre y nosotros, para eso está este programa, para poner todos los bloopers. Felices de poner todos los bloopers de la Liga 1. Y otro jugador que mira se pierde también se solito, ese Manuel Pauker, el ex jugador universitario de deportes. ¿Qué pasó? Mira ahí. ¿Cuál ha sido el blooper más grosero que has visto, Alberto? ¿Lo recuerdas? Ah, muchos, ¿no? Muchos. El más famoso es el de Guita en el Mundial, ¿te acuerdas? El de Guita contra Camerún, ese Dios. Es el más famoso. Pero el mejor que yo he visto en la Liga Peruana es muy largo en la historia, te vas a perder esas cosas. Es una de Loco Quiroga, que esa fue sensacional. No. Bueno, ya nos la ¿qué contarás? ¿Qué pasó con Diego Enríquez ahí? Está molesto. Mira cómo se le escapa la pelota. No puede ser. A ver. Vamos a nuestra Liga 1. ¡No! ¡No, por el amor de Dios! Bueno, no fue gol, por lo menos. Oh, ¿puedo gozar más tarde? Alberto, por favor, en tu condición de arquero. Esas cosas pasan. Además va con las manos acá, ¿no? Sí, siempre el cuerpo raro, atrás. ¿No? Pero siempre el cuerpo atrás, por si acaso, siempre. Pero los lujitos de la fecha. Los lujos. Pero, ¿sabes? Los bloopers, tenemos lujos también. ¡Oh! No, pero además, esa es la guacha, la guacha de en Dios, cámara lenta, más o menos, ¿no? ¿Cómo entró la pelota? Ni cuenta se dio, mira. A este chico hay que seguirlo. Lisa. Muy bien. Lisa, que junta a tres centrales. Muy bien. Y define con mucha tranquilidad. Y define bien, ¿no? Sí, define claro. Bien. Técnico, y ahí, habilidoso, rápido. Están perdiendo 3-0. Y esas son las curiosidades, a ver. Bueno, arreglan la red, mira, ¿cómo es esto? Bueno, sí. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? La emoción del momento rompió la red. Ver, me encanta todo ese trepa. El barril está bonito. Con el barril del muy chavo. A tono. El barril, si no hubiera estado el barril ahí, yo no sé qué hubieran hecho. ¿Qué pasó acá? Faltó pilas. Se le acabó. No, no. Hay que poner pilas alcalinas, por eso es importante, ¿ah? ¿No? No, ahora, pero esas cosas hay que verlas antes. ¿No? El nuevo entrenamiento para los árbitros, que ahora son técnicos también de televisión y de sonido. De todo. ¡La Pantera! Está nerviosa esa Pantera. Estaba muy nerviosa, pero se han pirateado la Pantera, ¿no? La Pantera Rosa con la gorrita, que se ha vuelto un emblema del Sport Boys ya hace bastante tiempo, pero nunca la había visto tan cómoda, sí, en la tribuna. Y esto bonito porque los jugadores de Muni hicieron un saludo por el Día Internacional del Lenguaje de Señas. ¡Qué bueno! Es bueno también vincular esas, claro, cosas. Por supuesto, siempre, ¿no? Para eso sirve el fútbol. Claro que sí. ¿Y acá? Es Luis Cardoza. Mira qué celebración tiene. Buen gol. Pero fue al final del partido, estaba perdiendo. Sí. Faltaban 30 segundos para que acabe el partido. Yo creo que ha sido eso, pues, ¿no? Justicia divina porque el arbitraje fue horroroso. Pero esa celebración extraña, ¿no? ¿No? Poco ortodoxa esa celebración. Y acá. Es Marlon de Jesús. ¡No! Ahí está. Esa es la de la ametralladora. Es como la de tu saludo, loco. ¿Te acuerdas que me estabas enseñando? El saludo del cazador, sí. Sí. ¿Sabes cómo es el saludo del cazador? No. Mira. Lo mismo pensé cuando me lo hice. Y bueno, Barco, lo que ya Barco no estoy acostumbrado. Se ha vuelto el influencer Barco, ¿no? En cada vez que termina un partido, él hace este tipo de cosas. A ver, vamos a ver qué hizo. Qué bueno, momento de Alianza. Y nos refleja también cómo están como grupo, ¿no? Que le están pasando bien, que están reunidos. Y con Jairo Concha, que fue el autor del único tanto que le dio los tres puntos a Alianza. Qué bonitas esas cosas que tiene el fútbol, ¿no? Sí, claro. Porque el Alianza Lima, la verdad, que armó un equipo para segunda división. Y mira dónde está, ¿no? Y rompiéndola, ¿no? Jugando con categoría. Y está jugando bien. Y estas cosas son súper buenas. Un equipo ganador necesita un buen vestuario. Sí, claro. Y que aproveche la modernidad y todas estas cosas, Barcos, es súper bueno. Sí, ¿no? Sí, yo también creo que le ha dado como otro viaje, ¿no? Claro, sin duda. Y bueno, experiencia, también, pues. Veíamos a la U, que viene de golear y que Valera se no anotaba hace bastante fecha, se llevó la pelota con claro. Ese es por cábala. Se la lleva, pues claro. De todas no maneras. Se la quita a nadie. Yo me acuerdo en el Mundial.
Núñez se llevó una pelota que no se la dejaron al final de Paraguay. Se la agarró la pelota, se la agarraron entre varios. Bueno, pero claro, Valera que en realidad estaba medio con el santo volteado, porque sí. No... Alberto, ¿tú habías convocado a Valera para esa fecha triple? Pues creo que ya hay varios convocados, son seis los delanteros. Sí. Hay un montón, Cormeño, está Farfán. Está Farfán. En una entrevista aquí en Gol, tú comentabas que convocabas a Farfán. Sí, porque con la lesión de Carrillo me parece que era el momento. Alguno puede pensar que se está apurando Farfán, pero si no tienes a Carrillo, uno como Farfán te puede dar soluciones. Yo no lo pido para que juegue los tres partidos de titular 90 minutos, no, pero 20 minutos de Farfán de en un momento de apuro. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, porque además puedes generar esa sociedad con Cueva. No, no le creas, yo lo decía. Una semana entera nos dijo que no vaya a Farfán. Nair decía. Los camareros Nair decía, ¿no? Pero no, pero. No seas mentiroso. Pero por favor. No seas mentiroso. Farfán Carrillo, no. Mentiroso. Carrillo es un jugador distinto de la selección. Alberto, por favor, no le creas. Bueno, pero han llamado a Carrillo también. Sí, han llamado a Carrillo, sí. Porque hay la idea de que puede recuperarse. O sea, ojalá. Con Chile no llega, pero de repente puede recuperarse después. Ojalá que sí lo necesite. Corso. Yo le mando un abrazo a Lo Corso. No se recupera, Corso. No se recupera. Según la, me acaban de informar que es un mes de para, por lo menos. Así que ¿un mes de para? No llega. No porque llega. Además, claro, puedes alternar entre Carrillo y un poquito más recuperado con Farfán, ¿no? Y puedes ahí completar los 180 minutos. Esperar a Carrillo cuando esté listo para jugar, ¿no es cierto? Si no está el primero, puede estar el segundo, el tercero. Mira, lo clave para esta fecha es que hay que ganar a Chile. Ajá. De todas maneras, eso es innegociable. A Chile hay que ganarle, no podemos perder ningún punto más en casa. Es no, ya no más. Claro. Y hablando de la selección, atrás también tenemos un gráfico con Gareca y los 11, los posibles 11, ¿no? Acá los que siempre son titulares, y eso nos anuncia que vamos a ver las futbológicas. ¿Qué son las futbológicas? No, Alberto, ya le contamos en maquillaje, porque nos maquillamos antes del programa. No parece, pero nos maquillamos. Parece, nos maquillamos. se ríe, Alberto. Escúchame. Sí, ya le contamos de qué se trata la futbológica. Son por las favor, noticias más importantes. Así que... No, entonces las va a mandar Alberto. Ah, que las mando. Alberto, tú mismo eres, ¿eh? ¿Qué cosa? Pero no sé cuáles son las... ¡Vamos con la futbológica! ¡Vamos con la futbológica! ¡Eso! ¡Bravo! Ahí está. La número 5. La número 5 tiene que ver con la convocatoria, por claro, supuesto. Convocó a todos. Convocó a todos. A todos. 30. ¿No? Y me parece muy bien. Lo puse en Twitter, además. Me parece súper bien. Sí. Necesitamos a todos. Son tres partidos distintos. Hay que ir a La Paz en la mitad. O sea, necesitas hacer cambios. Necesitas a todos. No sobra nadie. No sobra nadie. Y además el mensaje me parece perfecto. Unidos. Vamos así a clasificar es. Si estamos todos juntos. En las redes ayuden. Nada que este, porque no. Nada. Todos. No nos sobra nada. Necesitamos a todos. Me sorprendió no ver al Cuto ahí. Convocó todo remando hacia un mismo objetivo. Tenemos novedades, ¿no? Zambrano regresa. Regresa Aquino. Regresa Ormeño. Jordi Reina también. Cartagena. Así que... Es que todos. Claro, todos esos jugadores andan por un extraordinario momento y hay que aprovecharlo, ¿no? A todos, sí. Y tú no sabes cómo se van a mover las tres fechas. Y te repito, hay que ir a La Paz. Eso agota. No sería descabellado que Gareca piense en un equipo contra Chile y en algunas modificaciones no pocas contra Bolivia. Seguro. Porque es La Paz, mientras guarda el equipo que descanse para Argentina. Hay muchas variantes. Y bueno, y claro, por supuesto, sí. Y vamos a ver la 4. Esta es la nueva piel de Sporting Cristal. Es un color blanco y además hecho un material realmente con una conciencia ecológica impresionante. Sí, ahora acá vemos a los equipos que pueden hacer esta alternativa siendo buenos con el medio ambiente. Y la Liga Peruana no se queda atrás, bien por Sporting Cristal. La camiseta está linda, es una opción, es blanca. Y vemos, bueno, otra, ¿no? Es la de ahí, justo ahí la de ahí, la que estamos viendo. ¿Te gusta, Alberto? Que cada uno tiene su gusto. Sí, a mí, bueno, la blanca... Mira, a ver, la camiseta blanca de Sporting Cristal no me mata. No, me encanta la celeste. Yo me quedo con la celeste. ¿Con lo clásico? Con lo clásico. A mí me gusta la camiseta clásica de Sporting Cristal. Y bueno, esta camiseta blanca la acaban de lanzar y como hemos dicho, está hecha de botellas recicladas. Nada más y nada menos. Increíble, ¿eh? Increíble. Ahora vamos con la número 3. A ver, ¿qué tenemos en la número 3? Tenemos a James Rodríguez, James que se ha ido Rodríguez a jugar a se Qatar. Fue a Qatar, al Ryan de Qatar. Alberto, ¿crees que fue una buena decisión para James, siendo joven todavía, luego de ser estrella en un mundial? Pero no estaba jugando, ¿no es cierto? Y esto le da la oportunidad, estoy seguro, de ganar muchísimo dinero, que es la razón más importante, seguramente. Y está yendo a la sede del mundial, ¿no? Eso también es importante. Yo creo que alrededor de James podrían comenzar a manejar un tema marquetero importante los cataríes. Seguro, ¿no? Y además ese presupuesto, me imagino que lo que le deben haber ofrecido debe haber sido... O sea, de hecho es el jugador más importante de la Liga de Qatar.
estar en este momento. De todas maneras. Entonces van a estar todos los reflectores sobre él en el país del mundial. Yo creo que a eso está, sí, está apostando. Sí, sí. Tiene un filón marquetero, definitivamente. ¿Te parece un despropósito lo de Rueda de no convocar a James? Sí, pero bueno. Ahora, Colombia es uno de los mejores equipos del mundo. O sea, puede darse el lujo, ¿no? Puede darse. Colombia está muy bien. Colombia va al mundial de todas maneras. Sí, yo también lo veo. No, no, yo también lo veo poderosísimo, ¿no? No tengo duda. La número dos, este. ¿Cómo se dice? Se vivió la League Cup. La League Cup. La League Cup. Este es un invento entre que hicieron, ¿no? Un nuevo invento, esta final entre el Seattle Sounders y el León. Un equipo de Raúl Ruiz Díaz y también de Santiago Ormeño. Hay que decir, ¿no? Que Raúl Ruiz Díaz estuvo 90 minutos, no pudo anotar y Santiago Ormeño se quedó en la banca. Sí, sí. Finalmente, pero, ¿quién lo gana? Es importante León, que hayan llegado dos equipos en donde participan dos peruanos, ¿no? Sí, y donde claro. Raúl Ruiz Díaz llevó a su equipo a sacar, ¿no? Porque viene a anotar, de ser goleador, que no, claro, que no haya brillado en la final. Ruiz Díaz hizo el gol que lo llevó a la final. Así es. Claro, es súper goleador, es estrella primerísima en la MLS, o sea, le va muy bien. ¿Qué pasa en la selección? Y Ormeño tiene que ir. ¿Cuál es tu hipótesis de Ruiz Díaz? Porque Ruiz Díaz, qué duda cabe que tengo dos hipótesis. Primero, Ruiz Díaz es un jugador que necesita espacios, que juega distinto, en una selección que juega con un 9, que está acostumbrado a jugar de espaldas. Lo estamos haciendo jugar de cosas que no juega Ruiz Díaz. Pero la segunda es que dejémoslo en paz. O sea, acá somos especialistas para enterrar jugadores. A Ruiz Díaz hay que dejarlo. No nos sobra nadie, repito, todos son útiles. ¿Y Cristiano Ronaldo? Y todos son útiles, sobre todo Cristiano Ronaldo, que se ha convertido en el jugador este año mejor pagado del mundo. Le ha ganado a Lionel Messi. Le van a pagar 125 millones de dólares. Y Lionel Messi va a ganar con el PSG 110 millones. Así que hay una diferencia de unos 10 millones. Pero escúchame, ahora los futbolistas son unos mercenarios. ¿Y le alcanzará los 110 millones, pobrecito? No. O sea, por el amor de el Dios. Otro, ya, el otro día enseñaba su casa, que era una mansión gigante, y estaba muy molesto por el Cristiano Ronaldo, porque un rebaño de ovejas gigante se había metido por su jardín. O sea, tan grande su jardín. Imagínate. Tan grande que tenía un rebaño de ovejas. Imagínate, ¿no? Otros tiempos, ¿no? Otros tiempos. Alberto, una consulta. Wow, ¿Cristiano o Messi? ¿Quién de los dos? ¿Con quién te quedas? Con Messi. ¡Ay, Nair, lo siento tanto! ¿Me voy? No. Nair es este... Pero perdóname, yo siempre debí contestarte lo que contesto siempre. Dame los dos. ¿Por qué tenemos que separarlos? Si en el equipo son 11. Hay que disfrutar a los dos, claro. A los dos. Y Alberto, y por ejemplo el PSG... Esta constelación de estrellas que han puesto, ¿te encanta? Me encanta, yo creo que ahí tienen que comenzar a trabajar, esos tienen que producir. Ahora, creo que hoy, el más importante de ese equipo es Mbappé. ¿Seguro? Sí, Mbappé creo. ¿Pero que juntos o separados? No, Mbappé, juntos, Neymar y Messi. Júntalos, claro. Pero ¿sabes lo que pueden producir? Seguro. Con Di María, o sea, pues cuestión que se vayan encontrando. Ya no se va a lograr porque ya está grandecito, pero decirle a Neymar que llore menos, ¿no es cierto? Claro, decirle que llore menos. Qué cosa tan... Bien, ¿cómo, Alberto? Pero es parte de... lo que pasa es que es parte de su personalidad y los árbitros le creen. Entonces, sí, puede, sí, puede. Entonces, Yo árbitro le saco amarilla en la primera, Neymar, al toque, ¡pum!, amarilla. Chicos, ¿ustedes saben que futbología dura solo 30 minutos? Así que te tenemos que despedir, Alberto. No, muchas gracias. Nadie, ¿por qué eres así? Nosotros. Es nuestro invitado. Es que dije Messi. No, es Carolina. Carolina me dice eso por el... Bueno, entonces, Alberto, a partir de hoy día, de este viernes, eres oficialmente el padrino del programa. ¿Está bien o no? Ya, ok. ¡Un aplauso! Gracias, Alberto, por estar con nosotros. Y nos damos una pausa, pero ya regresamos con más. Me lo puedo ir colgando. Yo dije Messi, ya no tiene nada conmigo. No, mentira. Quédate con nosotros. Ven, siempre. Todo lo que necesitas saber para estar totalmente informado y al día con el acontecer del fútbol nacional está aquí. El análisis y el debate de los partidos de la Liga 1 Betson. Todos los goles, las estadísticas, pronósticos y rendimientos en la cancha. La más completa información en los distintos momentos del día. Las conversaciones y anécdotas con los personajes que hacen historia. Toda la diversión y los hechos insólitos del deporte rey lo tendrás en un solo lugar. Gol Perú, el canal del fútbol. Estoy feliz. Sí.
Naim, porque ya tenemos padrino, Naim. ¡Qué emoción! Y también, qué bonito poder tener a un invitado aquí en Futbología. Ojalá y Alberto pueda venir muchas más veces. Así todas es. Las que quiera aquí en Futbología es su casa. Y me encanta, Naim, que hoy día, usted es una mujer, ¿no?, que además se adelanta a cualquier situación. Y Naim ha venido disfrazada de Halloween cuando falta todavía muchísimo para el Halloween. A ver, ¿no? ¿De qué estoy disfrazada? No, dilo. Este. Pitufina emo. No. Sí, justamente. ¿Pitufina emo, no? ¿Qué me habías dicho? No me habías dicho Gatúbela, me habías dicho otra cosa. Ratúbela. Bueno, chicos, la Gatúbela, mira, no, impresionante. El atuendo de Naim. ¿Ustedes han escuchado cómo me ha tratado el loco? No se consigue un hombre así. Bueno, no, seguimos con, ahí, por favor, con los virales, ¿no? Vamos a ver los virales. Vamos a ver los virales. Vamos. ¿Quién es ese? Jairo Concha, el chico TikToker. ¿Quién Vaya. Es ese, Jairo? Bueno, pues ¿ese es un look que te haces en la ceja o no? Sí, ¿o es un corte? Él es a la moda, es un corte. Ah, ya. No, ¿es un corte o es un look? Es un corte look. No, pues. No te entiendo. Es real. O sea, no es que te hayas hecho una herida ahí. Ah, no. Maya, mira. Uy, Maya, el perrito. Dios mío, ¿ah? ¡Uy, el Firulai! ¡Qué bueno! Hola. Mira, es de la raza de Lassie. Ah, Lassie el perrito. Lassie el perrito, por supuesto. Collie, sí, efectivamente. Collie es de la raza de Lassie. Qué bonito, ese es mi perro. Increíble, ¿eh? Yo tengo un gato que juega golf. ¿Sí? Sí. Ah, qué bueno. Sí. Hakimi y las travesuras con su novia. Va a poner el vaso. ¿Hakimi? Con el palito. ¿Hakimi el adivino? Hakimi. ¡Ah, Hakimi! Hakimi. Ahí está Hakimi. Messi lo sacaron por Hakimi. Oh, el marroquí del PSG, para que la gente lo ubique. ¿Qué es eso? ¿Quién le ha hecho a la novia? Obviamente la novia va a tener que quedarse ahí, ¿no? Porque fue como que un show. Una broma pesada. Claro. Es como que yo ahí te pongo a agarrar el agua y nunca más te vas a poder mover. Sí, no entiendo. ¿Entiendo la mano? ¡Qué buen amague! ¡No puede ser! ¡No! Es mi tío, Pepe. Sí. ¿En serio? Mm. Ese es camarógrafo de acá, ¿no? Ese es el camarógrafo. La prima de Naim, directamente de Jucusana. Y ella con mi otra prima. Con tu otra prima, impresionante. Las chicas, la familia de Naim realmente gozan de un talento impresionante. Y mira, no, ese es en la clase de veraneo de Jucusana. ¿Quiénes son ellos? No. Wow. Ah, ya sé la letra. Creo que flasheaste amor. A ustedes les encanta así tiktokear ahí, ¿no? Amor. Es que tenemos un huecazo, pues, entonces tenemos. Tienes, que... sí, pues. Sí, sí, claro. Sí. O sea, claro. Un hueco de tiempo. Claro, claro. No, ¿qué yo pasó? Yo te entiendo, Naim. Okay. Tranquila. Buena tapada, el gordito agarra la pelota y se la quiere llevar a su jato. No, la desinfló, el gordo. A mí me ha tocado una pelota. Alucino, un día yo estaba en el estadio y cayó la pelota cerca mío y ¿y la te la quedaste? Y me la llevé. Ah, bueno. La prima de Naim, esto es en el Real Felipe del Callao. Sí, se parece. Se impresionante. Parece. Esta es la chata rosa que vive ahí nomás en Atahualpa. Wow. Oye, qué bonito su carro. Sí, es lindo. Ese es en el Real Felipe. Okay. Ahí está con su carro. Otra prima de Naim, la chata rosa, la colorada, también le dicen los amigos. Ah, la colorada. Y tiene una picantería ahí en la cuadra 4 de Galvez. Ah, vamos a ir, además nos invitó. Ahí vamos a ir. Sí. Bueno, Naim, oye, este. ¿Qué? Me puse roja. ¿Por qué te pusiste roja? Es que pasó un blooper. ¿Qué? Pasó un blooper. ¿Qué blooper? Nada. ¿Qué pasó? No, pero cuéntame. En el corte te cuento. Nos vamos a un corte, regresamos con la gente de Gol Perú, con mi chiste, mi gran chiste. ¿Ustedes quieren? ¿Sabes cómo lo ponen en TikTok? ¿Cómo? Naim, queremos ver el ZZ del día. No. Pero vamos a ver el ZZ, no sé cómo. El chiste de hoy tiene un nivel... Es internacional. Superlativo, que no se lo puede perder. No se lo pierda. Así que nos vamos a una pausa. Y regresamos. Listo. We'll be right back.
entra en una zona exclusivamente creada para ti. La muy buena presentación con victoria y goleada incluida. El resumen oficial de la Liga 1 Betson y de las ligas más importantes del mundo. Y rápido, volvieron los peruanos al gol en Estados Unidos. Zona Fútbol. Todos los domingos a las 8 de la noche y solo por Gol Perú, el canal del fútbol. Vive la Liga 1 Betson. UTC, Ayacucho FC, sábado 25, 10 AM. Carlos Manucci, Cienciano, 1 PM. Alianza Atlético, Alianza Lima, 3:15 PM. Y solo por Gol Perú, el canal del fútbol. Un detalle que realmente me llama la atención y me preocupa mucho, porque esto revela que Nair de pronto no tuvo una infancia tan feliz. Nair, ¿qué? No sabe silbar. No, miren. A ver. Yo te enseño, mira. A ver. Ay. Así, con este silbido, nos vamos a ver cuál es la agenda de Gol Perú. ¡La agenda de Gol Perú! ¡Ya inicia la fecha 13 UTC versus Ayacucho el sábado a las 10 de la mañana! Manucci se enfrenta a Cienciano a la 1 de la tarde el sábado también. Después viene Alianza Atlético versus Alianza Lima. Las dos alianzas se enfrentan a las 3 y cuarto. Duelo de alianzas. ¿Qué tenemos? Sábado, domingo, a las 10 de la mañana, Vallejo Municipal. A la 1, Melgar versus Sport Boys. A las 3 y 15, Huancayo versus Universitario. Y a las 5 y media, Alianza Universidad versus Sporting Cristal. Qué ricos partidos, o sea, tremendos partidos. Está para quedarnos todo el día. Claro, partidos. Claro. ¿Cuál es la respuesta? A ver. Estamos sin tiempo. A ver, ¿hay sorpresa? ¿Hay sorpresas o no hay sorpresas? Y esa rosa. La Rosa de Guadalupe. Y esa rosa que cayó en Matute. ¿Quién hizo el milagro? ¿Quién crees que hizo el milagro en Alianza Lima para llegar a la Libertadores? Hay varios santos, creo, ahí, ¿ah? Pero lo que contestó la gente es Bustos. 20% Farfán, 70% y Barcos 10%. Yo creo que un poquito más para Barcos, ¿ah? Yo creo que es todo el equipo, ¿no? Y me parece que, por ejemplo, Jairo Concha. No, me parece que hay varios santos. Pero, ¿nosotros qué vamos a opinar si esa es la respuesta de la gente? Nosotros la respetamos. Sí, efectivamente. Un abrazo y un aplauso a Alianza Lima, que está haciendo muy bien, está haciendo una gran temporada, sí. Así que lo mejor también para Alianza. Así que es. Bueno, Daniel, entonces, redoble de tambores, Jamoncho. Gracias, Jamoncho. Ok. No encuentro la introducción, mejor la introducción. A ver, entra. Ahí está, redoble de tambores. ¿Por qué? Porque no te duermas triste, porque Nair tiene un chiste. Así es, tengo un chiste. Atentos, se ríen, ya saben. ¿Qué le dice? Ay, no me mires así, que me pongo nerviosa. ¿Qué le dice un bosque argentino a otro bosque argentino? ¿Qué le dice un bosque argentino a otro bosque argentino? No sé, no tengo idea. ¿Y vos qué? ¡Chao!